amigos de Punto de Encuentro, buenas noches y gracias por acompañarnos nuevamente en su programa. Quería antes de empezar decirles gracias a todas las personas que han estado llamando, ya saben que trabajamos para usted. Y como cada semana tenemos a un invitado especial, y ¿quién no conoce a Rodolfo José Cárdenas? Por supuesto que todos ustedes. Gracias, Rodolfo, por acompañarnos. Es un placer estar aquí contigo, María, por supuesto. No, el placer es nuestro realmente de tenerte con nosotros, Rodolfo, que como sabes estamos siempre en un lugar diferente y hoy estamos en el Museo de Arte de Denver. Si no lo han venido a visitar, pues ya saben que tienen que venir aquí, ¿verdad, Rodolfo? Este es un lugar sencillamente fantástico. Sí. Y sabes que no solamente para los adultos, para los chiquillos, porque sí, hay en el museo áreas especiales para los niños, así que se divierte todo el mundo realmente. Y es como realmente hay muchas cosas que ver, no solamente desde el punto de vista de lo que son las pinturas que ya todo el mundo conoce, sino también pues cosas nuevas, cosas contemporáneas, cosas que tienen mucho que ver con nuestra comunidad hispana, así que no dejen de venir. Pero Rodolfo, yo quería hablar contigo, quería que todo el mundo, que uno lo sabe, yo creo que lo saben casi todos, se enteren de que tú tienes un programa de radio en las mañanas, ¿verdad? Sí, ajá. Mira, este fue un proyecto que comenzó hace como unas 10 semanas aproximadamente. Uh-huh. Y estoy fascinado porque como que he regresado a mis raíces, ¿no? Yo comencé mi carrera en la radio hace, ¿cierto?, 27 años aproximadamente. Y tengo, sí, un equipo realmente que me da soporte, no solamente técnico, sino también profesional, con muchísima calidad, periodistas en Nueva York, periodistas aquí en, sí, Denver, periodistas en Colombia, en México, en Venezuela. De todas partes. Es un equipo que, sí, está trabajando en conjunto para poder traer a la gente, a la comunidad. ¿Qué tipo de programa, Rodolfo? ¿Es un programa informativo? Mira, es un programa, sí, que tiene de todo realmente. Tenemos noticieros, cada media hora tengo un bloque de noticias de aproximadamente 6 o 7 minutos. Excelente. En el que tenemos noticias locales, de la nación y, por supuesto, del mundo entero, con énfasis en América Latina, ¿no? Uh-huh. Tenemos también entrevistas de todo tipo en el estudio y muchas veces por teléfono en cualquier parte del mundo. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de si existe alguna relación, por ejemplo, entre los ovnis y la Biblia, ¿no? Objetos voladores no identificados y las escrituras. Muy interesante, realmente. Y precisamente, uh-huh, mi invitado es un sacerdote quien es un experto en el tema. Y yo lo conozco bien, yo creo. Sí. Rodolfo, ¿qué te parece si empezamos a caminar por el museo para que todo el mundo pueda verlo mientras conversamos un poquito más del tema? Claro, por supuesto. Claro que sí. Bueno, Rodolfo, este museo realmente es interactivo y hay muchas cosas para hacer para los niños. No solamente se trata de venir y ver los cuadros, que por supuesto es interesante, sino también hay actividades para ellos, ¿verdad? Sí, y tú sabes que algo muy interesante, que los niños tienen que desarrollar su imaginación aquí en el Museo de Arte. Sí. Por ejemplo, ellos reciben una hojita como esta. Esta es de Ethan y él, hay una figura geométrica y los niños básicamente la terminan, ¿no? Sí. Lo que ellos ven en su imaginación. Entonces, yo pienso que es maravilloso para los chiquillos el poder utilizar su imaginación aquí dentro de este enorme museo, naturalmente. Claro que sí, los niños tienen un potencial intelectual impresionante, así que trabajen en eso, porque traerlos aquí, muchas veces los aleja también de problemas y de otras cosas que uno no quiere que los niños se involucren, y es una bonita manera de pasar el día también la familia y de tenerlos entretenidos. Naturalmente. Y hablando de maneras de mantener a los niños entretenidos y cosas que son buenas para la familia, ¿sabes, Rodolfo, que Acelet nos preparó, nuestra compañera Acelet Wells nos preparó esta semana un reportaje muy especial sobre patinaje sobre hielo? ¿Te parece? ¿Vamos? Vamos a verlo. Así es, buenas noches, amigos de Punto de Encuentro. Aquí su amiga Acelet Wells y aquí con el instructor Jaime, que hoy nos va a enseñar a patinar un arte que es el patinaje en hielo. Así es, ya regresamos de nuestra vuelta y aquí para contarles un poco sobre la historia de Jaime, el instructor. Jaime, ¿cómo empezaste? En la Ciudad de México se abrió una pista de hielo en el norte de la ciudad y yo comencé a ir a las clases de grupo, de escuela de patinaje. Me gustó mucho, empecé a entrenar, competí en la primera competencia nacional en México y gané el primer lugar. Competí aquí en Estados Unidos por América, gané una medalla de plata en danza. ¿Cómo
cómo trabaja el programa de patinaje en hielo. Tenemos dos pistas en la ciudad donde tenemos excelente escuela de patinaje donde los niños y también adultos, porque tenemos clase para adultos, comienzan desde el nivel básico donde les enseñamos técnica y también lo artístico. Por cierto, tenemos un grupo de instructores de muy buena calidad, jueces nacionales e internacionales. Y que por cierto, Miki es una juez, ella es una patinadora que representó a Japón y ahora es juez nacional de Estados Unidos. Mucho gusto. O sea que esta actividad también es buena tanto como para niños, hasta como para adultos. Sí. ¿Cómo puede la gente contactarse con ustedes? La página es www.sspr.org. Muy O-R-G. Bien. Bueno, y eso fue todo por hoy. Su amiga y servidora Celeste Wells. Y nos despedimos de Miki, Jaime y Andrea, que ahora saldremos patinando. Hasta luego y gracias. Bueno, estamos en la Sala Colonial Española, bueno, en la parte de México, aquí en el museo, y para todas las personas devotas de la Virgen de Guadalupe, realmente algo aquí muy especial, ¿verdad, Rodolfo? Sí, algo interesantísimo es que esa imagen de la Virgen que ustedes están viendo no solamente es antiquísima, sino que es única en el mundo. No hay otra igual, solamente está aquí sí. En Denver, ¿no? Y es pintada en 1779, se pintó para salir al extranjero y fue tocada por el, bueno, por el manto del sayo de Juan Diego. De Juan Diego, obviamente. Uh-huh. Entonces, tienen que venir a verlo aquí. Va a haber un evento pronto también en diciembre para que todos puedan venir de forma gratuita, así que los sí. Vamos a informar. Sí, y este no es el único cuadro de la Virgen de Guadalupe. Hay otros cuadros que más adelante les vamos a montar, porque esta realmente ha sido toda una aventura venir a este lugar. No solamente desde sí. El punto desde vista aprendizaje. Yo tengo 31 años aquí en Denver y jamás había estado aquí. Rafa, pensé que usted tenía 31 años. En Denver. Pero si no han venido a visitar el museo, realmente tienen que venir, hay mucho que ver. Como dice Rafa, es una aventura, es casi como ir buscando tesoros por todo el lugar. Es cierto, ¿no? Es cierto. Se pasa por muchas épocas en la historia de la humanidad aquí. Sí, y hablando de bueno, todo el tema cultural, tenemos una sorpresa para usted, Rodolfo. Yo no sé, no tiene nada que ver con la época colonial española, no tiene nada que ver con México, pero hay mucha gente que está interesada y es que tenemos un segmentito para ustedes sobre la danza del vientre. ¡Ah! ¡Qué interesante! ¿Me parece, o sea, si lo vemos? Que nos vamos de México al Medio Oriente, entonces. Si nos vamos haciendo así como un viaje muy especial. Y hablando de irnos, nos vamos. Vámonos, Rodolfo, vamos a seguir. El baile del vientre, o mejor conocido como belly dance, es un baile perfecto para todas las damas. Es una forma perfecta de mantenerse en forma. Este baile es para la mujer que se haga sentir bien, para darle esa sensualidad, esa motivación. Y es un baile muy bonito. Sencillo y se requiere del movimiento, simplemente como tipo snake arm, que viene siendo pues mover todo lo que es los hombros, los brazos. Estos movimientos son muy fáciles, cualquier mujer los puede
hacer. Es muy motivante, empezarán a ver cambios, pero rápido. Así es que, chicas, motívense y muchas gracias, amigos, aquí desde Punto de Encuentro y nos vemos. Interesante esto de la danza del vientre, ¿no? Me gustó, sí. Sobre todo he visto muchas hispanas y también muchas americanas que están practicando esto. Y tú lo hiciste en algún momento de tu vida, ¿no? Yo lo hice en algún momento de mi vida, pero prefiero correr un tupido velo así como eso de lo que estábamos viendo. Pero sí, algo bueno, pues es una manera también, aparte de que es algo cultural, claro, es una manera también, claro, de mantenerse en forma, así que... Buen ejercicio, bien, naturalmente, ¿no? Y hablando de mantenerse en forma, nosotros caminamos todavía por el museo, increíble, impresionante. Estamos ahora en la sala de Perú, donde la venta de gasolitas, uh-huh, y aquí nos acompaña la señora Clara Ricciardi, que es la persona encargada de todo lo que es el programa en español del museo, ¿verdad? Sí, así es. Es un programa bilingüe, es decir, que pueden venir. Bilingüe. Exactamente, aquí esta colección de arte precolombino y colonial español es absolutamente bilingüe. Todo lo que vean va a haber información en español y en inglés. Yo, qué pena con usted que tuve que admitir que tengo tantos años de estar aquí en Denver y todavía no había venido de esta manera. Bien. El pasadito ha sido rápido, ¿no? Bueno, pero eso es bueno porque así su público va a saber que pueden venir, no importa cuántos años tengan aquí, pueden venir y se van a sentir en su casa porque hay muchísimas actividades, hay muchísimo arte que viene de nuestras culturas. Y hablando de actividades, estamos diciendo que todo esto no es solamente para los adultos, también es para los niños, y hay actividades para los niños, ¿verdad? Sí. Yo diría que especialmente para los niños. ¿Sí? Tenemos esta mochila, esta es una... ¡Ay, qué interesante! Sí. Entonces, cada bolsa es como un pequeño tesoro, pequeño secreto. Tienen aquí en esta imagen, van a estar enfrente de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y van a poder ellos... de completar este dibujo, colorearlo. Aquí tenemos los colores. Y así de paso le ponen atención a los detalles. Exacto. También, porque ellos, claro, tienen que terminar estos cuadritos. Claro, ¿no? Claro. Y así están divirtiendo, están entretenidos y están poniéndole atención. Exactamente. Qué bueno. Ese es el propósito, de que los niños sin saberlo están jugando y cuando al momento en que salen del museo ya estuvieron aprendiendo, ¿verdad? Sí. Otra de las cosas es de que también hay santos, hay imágenes en donde... se les está diciendo desde que llegan cómo empezar. Hay información donde deben tomar, qué piso estamos, en fin, para que la familia no se sienta perdida en ningún momento. Uh-huh. Tenemos aquí todo que está información en español. ¿Y hay guías que le pueden acompañar a las familias? Hay guías, es en el primer sábado de cada mes, es admisión gratuita. ¿Gratis? Gratis. ¿El primer sábado de cada mes? El primer sábado de cada mes.